como si fuera tan fácil. Usted es capaz de tenernos aquí horas. Mejor. Así podremos resolver nuestro asunto. ¿Qué asunto? ¿A qué te refieres? ¿A qué sé que fue usted quien robó el furgón? No disimule, sargento. Sé que no fue al médico ese día. Y sé que se está viendo con el ave Montilla. Como si hubiese quedado con el Papa. ¿Eso qué demuestra? También tengo su petaca. Encontrará el lugar del robo del furgón. Ahora lo entiendo. Así que tú eres el hijo de perra que me mandó el anónimo a cambio de dinero, ¿no? Deme su pistola, sargento. Tranquilo, López. Venga, ¿cuánto quieres? Lo del anónimo fue una trampa para salir de dudas. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Yo también iba en ese furgón, ¿sabe? Ya, pero solo te hiciste un rasguño. Fíjate, ya estás de servicio otra vez. Ya, deme su arma. Vamos, López. Si me entregas, perderás una buena cantidad de dinero. Te vendría muy bien para casarte con tu novia. No necesito. Mi mayor recompensa es haberle demostrado que no soy tan mal guardia civil como usted me intentó hacer creer. Dime su arma, vamos. ¡Vamos! No te lo voy a entregar, López. Sargento, dime su arma, disparo, lo juro que disparo. Dispara si quieres. Le juro que disparo, sargento, de verdad. Venga, dispara. Nada te lo impide. Sargento, le juro que disparo. López. En la vida hay dos tipos de personas, los cazadores y las presas. Y tú acabas de descubrir en qué lado estás.